A compartir pantalla. Muy bien. Este, iniciamos rápidamente con una propuesta de lo que es esta maestría en derecho laboral. Dejen rápidamente, iniciamos, por favor. Ahí voy. ¿eh? Muy bien, estimados amigos. Eh, bueno, eh, la propuesta que tenemos en esta sesión es platicar un poco de lo que es la maestría en Derecho Laboral, que vamos a iniciar próximamente. Si no más recuerdo, es, es el día 4 de diciembre. Van a, van a impartirse dos sábados al mes. Dos de diciembre, perdón, doctor. Dos de diciembre, sí. ¿Cuánto? Dos de diciembre, ¿eh? Sábado, dos de diciembre. Uh -huh. Sábado, dos de diciembre vamos a iniciar los días sábados, van a ser dos sábados al, al mes. Y bueno, en particular vamos a platicar en qué consiste esta maestría en Derecho Laboral. Eh, dice Radolf Waldo Emerson: no vayas en donde guía el camino, ve en cambio donde no haya camino y deja rastro. Empezamos entonces con eh, vamos a estudiar un, dos sábados al mes a través de dos dispositivos móviles, celular, televisión, laptop, computadora, etcétera, etcétera. 18 meses, dos diplomados procesales, talleres, cursos, conferencias y conversatorios. Muy bien. Esto es lo que el plan de estudios que tiene nuestra maestría en Derecho Laboral. La primera asignatura va a ser la de Metodología Jurídica, continuando con la evolución del Derecho Laboral, Globalización e Integración Regional. Seguimos con el tema de los principios rectores, principios fundamentales y sujetos de la relación laboral. Seguimos con las relaciones del trabajo, estabilidad de los trabajadores en sus empleos. Continuamos con las condiciones generales del trabajo, la jornada laboral, el trabajo de las mujeres y los menores. Seguimos con el tema de el salario, las utilidades de los trabajadores y los derechos de los trabajadores. Vamos a continuar con trabajos especiales, capacitación, adiestramiento y riesgos de trabajo. Seguimos con la Organización Internacional del Trabajo para iniciar con el diplomado en especializado en el ejercicio del control de constitucionalidad y control de convencionalidad en materia laboral. La primera parte que sería el ejercicio del control de constitucionalidad. Muy bien, seguimos y vamos avanzando con nuestra exposición con la parte de derecho colectivo del trabajo. Muy bien, vamos avanzando un poco más y ya tenemos dos ciclos perfectamente cubiertos. Siguiente ciclo, vamos a empezar con conflictos colectivos. Y procedimiento de huelga. Seguimos con el diplomado especializado en el ejercicio del control de constitucionalidad y control de convencionalidad en materia laboral en su segunda parte, el ejercicio del control de convencionalidad. Continuamos con el régimen jurídico de los trabajadores al servicio del Estado para concluir con el tema del derecho procesal del trabajo en su apartado B. Seguimos y vamos a ver también estimados amigos, los medios alternos de solución de controversias aplicables en materia laboral, la seguridad social en México, el tema del diplomado especializado en el nuevo procedimiento ante los tribunales del trabajo, vamos a verlo en dos partes. Este diplomado se va a impartir de forma continua. Entonces es una maestría que tiene pues bastantes elementos que estudiar y bueno, como ya mencionábamos, hay dos diplomados especializados que vamos a compartir, que en este caso es el diplomado especializado en control de constitucionalidad y control de convencionalidad que hemos mencionado, y el diplomado especializado en los nuevos procedimientos ante los tribunales del trabajo, con aval de conocer. Y aquí están los avales de conocer que vamos a presentarles y entregarles nosotros al momento de que concluyan ustedes su respectivo diplomado en este caso en particular vamos a ofrecer mis queridos amigos contenidos de vanguardia los más actualizados los más especializados vigentes tanto en temas sustantivos como adjetivos del derecho del trabajo profesores con una alta experiencia con un alto nivel eh, destacado sobre esta materia materia de derecho laboral continuamos con el con los requisitos que vamos a requerir para su incorporación, que es certificado de licenciatura original. Bueno, ahorita prácticamente son, son este documentos en PDF que vamos a enviar: acta de nacimiento original, título, cédula y de licenciatura por ambos lados. En el caso de tener este cédula electrónica, pues eso es lo que vamos a presentar y su respectiva clave única del registro de población, conocido como CURP. Bien, al concluir estos estudios, ¿qué vamos a obtener? grado académico de maestría como maestro en derecho laboral. Tenemos nuestro certificado de estudios, diplomas que acreditan este conocimiento que ustedes han adquirido en materia de derecho laboral. Y bueno, estimados amigos, vamos a enviarles nosotros por vía WhatsApp los links de acceso, así como los respectivos materiales que cada uno de los profesores van a compartirles al inicio de cada sesión. Importante considerar que este material tiene una finalidad meramente administrativa y académica, por lo que no lo vamos a utilizar para un fin distinto a lo que hemos señalado. Esto es la maestría en Derecho Laboral con dos diplomados procesales. Se estudia en un año y medio. Hay becas de promoción que pueden platicar con la licenciada Elizabeth Arroyo y les dará la respectiva información en relación a las becas que se tienen para el inicio de esta maestría. Y bueno, pues son dos sábados al mes. De alguna manera es muy práctica su estudio. Eh, la, el horario va a ser de nueve de la mañana a dos de la tarde entonces es un horario pues bastante flexible para que ustedes realicen sus actividades cotidianas que realizan los días sábados a las dos de la tarde se encuentran completamente libres y bueno les, les les compartimos el podcast y también el video de grabación de cada una de las sesiones muy bien entonces estimados amigos pues a grosso modo esa es la presentación de la maestría en derecho laboral ahora sí vamos a iniciar con el tema por la cual nos convocamos en esta sesión, en esta reunión, e iniciamos entonces, ahora sí, con los aspectos relevantes. Bueno, antes que nada, agradecer su atención para con su servidor en esta brevísima, brevísima exposición. No queríamos quitarles más tiempo y ahora sí vamos a iniciar con la temática que nos conlleva, que tiene que ver con los aspectos generales de la reforma laboral. Este, este tema es muy relevante porque vamos a tener un cambio significativo en el nuevo proceso laboral. Empezamos tomando en consideración el contexto internacional, la iniciativa del dos mil la reforma constitucional del 24 de febrero del 2017, la reforma del primero de mayo del 2019 a la Ley Federal del Trabajo los transitorios, la implementación de la reforma y los nuevos órganos de justicia laboral. Estos son los, te los temas más importantes que vamos a ir desarrollando. Y entonces eh, vamos a entender que el paradigma del proceso laboral ha venido cambiando. Si nosotros nos remontamos a, a la constitución de 1917, esta Constitución generó un paradigma sin lugar a dudas muy muy importante. ¿Por qué? Porque esta Constitución por primera vez en en la historia de la legislación constitucional nos encontramos con un tema que tiene que ver con la cuestión de los derechos sociales. ¿Sale? Este es el punto que vamos a destacar. Ahí voy, eh. Muy bien. Entonces, aquí destacamos el tema de los derechos sociales. Había en la constitución de 1857 un pequeño antecedente de un artículo que hablaba sobre la libertad de dedicarnos a la actividad, pues que más nos interesa, nos no, no satisfaciera, ¿no? Este era el artículo quinto que se establecía en la constitución de 1857. Para el año 1917, se pretendió reformar ese artículo quinto, pero de tal manera sufrió un cambio tan significativo que se creó un capítulo, un título especial para el artículo 123. ¿Sale? Al final de cuentas, las aspiraciones de los grupos revolucionarios aquí se plantearon. Es así como dos movimientos obreros, Cananea y Río Blanco, tuvieron un impacto significativo en el derecho constitucional, estableciendo lo que se conoce como los derechos sociales. Estos derechos sociales para el año de 1919 fue tomado por la constitución de Weimar en Alemania, ¿sale? Y también por la constitución de 1919, la constitución de la Unión Soviética, ¿sale? Este fue un cambio, un paradigma significativo en el tema de los derechos sociales, ¿bien? Ahora bien, el derecho laboral, prácticamente de 1917 al año 2931 no pasó prácticamente nada. Entramos en un vacatio legis muy importante en la cual, si bien es cierto se establecían derechos sociales, no se tenía la norma que iba a regular estos derechos. Es hasta 1931 en la cual pues empezamos a contemplar y tenemos una norma sustantiva y adjetiva especializada en temas de el artículo 123, la Ley Federal del Trabajo. Y para estos años se conformó un órgano tripartito que se iba a encargar de resolver las controversias que se presentaran en relaciones de trabajo. Cómo se encontraba conformada esta organización, cómo se encontraba organizado este ente administrativo. Bueno, este ente administrativo lo conocemos como el, con el nombre de Junta de Conciliación y Arbitraje, conformada por representantes obreros, ¿sale? representante de los patrones y representante del Estado. Conformación tripartita para resolver los conflictos que se presentaran en estas relaciones laborales. Sin lugar a dudas, fue un antecedente muy importante tener este órgano que resolvía los conflictos en materia laboral. ¿Sale? Y podríamos decir que inclusive, derivado de un asunto de las empresas petroleras, ¿sale? Desobedecieron un fallo que posteriormente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al no respetar las empresas petroleras esa resolución, conllevó que el presidente Lázaro Cárdenas del Río ¿sale? realizara para el 18 de marzo de 1938 la llamada expropiación petrolera. ¿Sale? Y bueno, ya sabemos la importancia que tiene este acontecimiento histórico derivado del incumplimiento de un laudo en materia, bueno, no de un laudo, de varios laudos en materia laboral en la cual las empresas pues no querían cumplir con estas disposiciones que se contemplaban en la ley. ¿Bien? La ley federal del trabajo, sin lugar a dudas en este sentido, fue una norma garantista. Una norma que protegió los derechos de los trabajadores. Entonces, este tuvo un, un pináculo muy importante porque se iba a encargar de proteger a los trabajadores en estas relaciones obrero-patronales. Y esta norma que hacemos alusión tiene una parte muy importante porque es una norma que dentro de sí regula dos aspectos fundamentales, tanto aspectos de naturaleza sustantiva, ¿sale? Es decir, lo referente a derechos y obligaciones. ¿Ok? ¿De quién? De los actores de la relación laboral. Aquí metemos a trabajadores, metemos a patrones, metemos a sindicatos, metemos en este rubro a las federaciones, metemos a las confederaciones y bueno, todos los actores involucrados en la actividad laboral. Y también es una norma de naturaleza adjetiva. ¿Sale? ¿Eh? Es decir, procesal. Esta norma establecía el funcionamiento de las juntas de conciliación y arbitraje y la competencia de este órgano, tanto en materia federal, como de las respectivas entidades federativas. Todo esto lo tenemos planteado dentro de esta disposición denominada Ley Federal del Trabajo. Muy bien. Ok. Mis queridos abogados, tenemos una cuestión muy importante que destacar en todos estos comentarios. Tenemos que, derivada de la reunión de la OIT, hay una recomendación que se planteó en esta conferencia regional sobre derecho del trabajo. En esta recomendación, en su artículo cuarto, se establecía lo siguiente. Los tribunales del trabajo deben establecerse de forma permanente, ¿sale? Y deben de tener entera independencia de las autoridades ejecutivas. ¿Cuál es la recomendación entonces que se planteó por la OIT? Bueno, que los conflictos laborales no se resolvieran por entes de naturaleza administrativa, ¿sale? Esta recomendación planteó que la resolución de los conflictos laborales sea por el poder judicial, por tribunales especializados, por tribunales que se constituyeran de forma permanente para resolver estas controversias. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos un punto muy importante. Los jueces son los que deben de resolver los conflictos laborales. Continuando con este análisis, en el artículo número quinto, vamos a encontrar que los jueces del trabajo van a ser seleccionados entre las personas que posean experiencia en tema de cuestiones laborales y que cumplan las funciones para ejercer esta función jurisdiccional, ¿vale? Entonces ahí tenemos un rubro muy importante. En América Latina se empezó a placer reformas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, Colombia, para 1948, en su legislación laboral, habló de una conciliación obligatoria, ¿sale? Y esta conciliación iba a ser a cargo del Poder Judicial. Antes de iniciar un conflicto, vamos primero a ventilar esta controversia en a través de los medios alternos de solución de controversias, a través de la mediación. En Argentina se estableció un régimen de conciliación obligatoria en los reclames individuales. Es decir, antes de que nosotros acudamos a tribunales, primero agotamos la, la, la conciliación, porque inclusive la conciliación es una condición para que podamos nosotros acudir a los tribunales. ¿Vamos bien hasta aquí, maestros? Muy bien. En Venezuela se planteó en su ley orgánica procesal la cuestión de juicios orales, una audiencia preliminar, que es una fase de conciliación obligatoria, ¿sí? en que de alguna manera se iba a resolver el conflicto antes de acudir a un órgano jurisdiccional a resolver la controversia. En Ecuador también se hizo este planteamiento. Sale la cuestión que se establecieran tribunales del trabajo y procesos jurisdiccionales de forma oral. Para el año 2002. Este sistema se implementó en la República de Ecuador, solamente por mencionar algunos antecedentes. Muy bien, antecedentes de América Latina. Ahora sí, ya después de conocer el contexto mundial, vamos a entrar de lleno a la cuestión de cómo se implementó la reforma laboral del 2017 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero del 2017, modificando el artículo 107 y el artículo 123, apartado A de nuestra Constitución. ¿Sale? Esta reforma inició con la iniciativa del 28 de abril del 2016, una nueva justicia laboral para el siglo XXI y una transformación en el sistema de justicia laboral. Los que hayan litigado, postulado en esta materia, pues sabrán que era un proceso algo engorroso, ¿verdad? Había pues todo un tema que no permitía a veces avanzar los asuntos, ¿verdad? Teníamos nosotros ante las juntas de conciliación y arbitraje. Pues una fase de presentación de demanda, ¿sale? Es emplazado a juicio la parte demandada, se va a dar la contestación, se fija la litis, acudimos a la primera audiencia llamada audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Procesales. Acudimos a esa audiencia. Se ratifica la demanda. ¿Sale? Sí. En este momento se presenta el escrito de contestación. Se presenta la contestación. Ok. Se corre traslado. Ah, bueno, no, no, perdón, aquí omití una cuestión. Antes de la demanda, acuérdense que tenemos la fase de conciliación. Si no llegamos a ningún acuerdo conciliatorio, bueno, ahora sí, la parte actora ratifica su escrito de demanda. La parte demandada va a dar contestación. Ok. Se presentan excepciones procesales y vamos a continuar con el ofrecimiento y admisión de pruebas. Se van a ofrecer pruebas. El órgano jurisdiccional, bueno, en este caso, la Junta de Conciliación de Arbitraje va a calificar si admite o no dichas pruebas. Se cierra la audiencia y se fija fecha para el desahogo de las pruebas ok cerramos con el desahogo de pruebas las partes van a formular sus respectivos alegatos y posteriormente a esto vamos a iniciar una fase una frase que decimos que se va a cerrar La litis, bueno, no, este cierre de instrucción. Y con este cierre de instrucción, mis queridos amigos, ahora sí vamos a llegar al tema de la dictaminación. Y con esta dictaminación vamos a dictar un laudo. Laudo que no admite recurso ordinario y lo que nos conllevaría es a presentar un amparo directo en contra de este laudo. El problema es que era un proceso, pues bastante tedioso, un proceso bastante largo. Los que hayan postulado esta materia sabrán, mis queridos maestros, que esta audiencia, esta fase de conciliación, uh, en el número de ocasiones, a veces entramos a prácticas conciliatorias. Y ahí podía pasar meses, 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 meses a que se resolviera el conflicto, ¿verdad? Mucho tiempo. Y la verdad de que funcionara, funcionaran estos tribunales tripartitos como se mencionan, pues no era tanto así. Nunca conocí, bueno, al menos yo, por ejemplo, hice prácticas profesionales e hice servicio social en, en una junta de conciliación de arbitraje. Y sinceramente yo nunca vi a los representantes de la clase de, de, del, del patrón y del trabajador que discutieran los laudos. Solamente llegaban a firmar. Y entonces creo que ese era un detalle de que este sistema tripartito del todo parecía que no tenía funcionalidad. Pero bueno, en general platicamos esto porque sí se requería una transformación en el sistema de justicia laboral. Una nueva cultura laboral, nuevos procesos para resolver este tipo de conflictos. Vamos a empezar con una línea del tiempo haciendo un planteamiento de cómo se fue dando todos estos temas. Ahí va. Cámara de Senadores. Se presenta la iniciativa el 5 de octubre del 2016. La Cámara aprueba la iniciativa que se presentó. Y pasamos a la Cámara de Diputados para el 4 de noviembre del 2016. Se pusieron de acuerdo los partidos políticos, y en ese punto, para febrero del 2017, se cumplió con la reforma constitucional para hacer estos cambios significativos a los artículos que hemos hecho referencia: al artículo 107 y también al artículo 123 en temas de derecho del trabajo. ¿Vale? Recuerden ustedes que el artículo 135 establece cómo se van a hacer las reformas a la Constitución. Vamos a pasar, mis queridos abogados, por el siguiente planteamiento. La Cámara de Origen, ok, la Cámara de Revisión, como es una reforma constitucional, requerimos a los miembros presentes que la aprueben en dos terceras partes. ¿Sale? Dos terceras partes que aprueben la reforma y posteriormente, mis queridos abogados, va a pasar a la aprobación de los congresos de las entidades federativas. ¿Sale? En este punto se requiere una mayoría. ¿Cuánto sería una mayoría? que 17 Congresos la aprobar. Este es el proceso para la reforma constitucional que establece el artículo 135 de nuestra constitución. ¿Qué pasó con esta reforma? Estos son los puntos. Ahí va. Muy bien. Se suprimen las llamadas juntas de conciliación y arbitraje. Muy bien. Ok. Entonces. Vamos a pasar de juntas de conciliación y arbitraje que tienen la siguiente dependencia. Ahí va. Acuérdense. Juntas de conciliación y arbitraje. Competencia de las autoridades locales. La excepción, artículo 123, apartado A, fracción 31. Habla de empresas que van a pertenecer a la competencia federal. Muy bien. En ambos casos van a pertenecer a la administración pública. En el caso de las juntas federales, administración pública federal y esta administración pública local. Y van a permanecer como órganos constitucionales autónomos. Es decir, la administración pública descentralizada. Planteamos que tienen cierta independencia del poder ejecutivo. Pero bueno, ahora la solución de conflictos ya no va a estar en las juntas de conciliación y arbitraje. Ahora la solución de los conflictos va a pasar a tribunales laborales. ¿Pertenecientes a quién? Bueno, en el caso de competencia de las entidades federativas, a los poderes judicial local. ¿Sale? Y en el caso de la competencia federal, al poder judicial de la... Federación. Muy bien. Entonces, estos son los puntos importantes que tenemos que tomar en consideración en relación a esta reforma. Pasamos la justicia laboral de órganos de naturaleza administrativa a órganos de naturaleza jurisdiccional. Siguiendo con este orden de ideas, vamos a verificar que se establecen que para resolver los conflictos en materia laboral, ahora vamos a pasar a los poderes judiciales de la federación y de las entidades federativas. De alguna manera, le damos facultades a los jueces para que intervengan sobre esta materia, como en cualquier parte del mundo, ¿sale? Como en cualquier parte del mundo, los conflictos laborales se van a resolver vía jurisdiccional. Muy bien, ok. Ahora es importante también señalar la cuestión de que antes de acudir a los tribunales laborales es importante agotar una instancia de conciliación. Es decir, salvo algunas excepciones que vamos a mencionar un poco más adelante. Ahora tenemos una fase que vamos a llamar prejudicial antes de juicio. ¿Sí? Es una fase conciliatoria. Nosotros tenemos que agotar esta fase de conciliación ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o los centros de conciliación local. Depende de la competencia. Y posteriormente de que nosotros acreditemos que hemos agotado esta fase, bueno, ahora sí, ya podemos acudir al órgano jurisdiccional para resolver el conflicto que se plantea en materia laboral. Se plantea que en el 80% de los casos, se resuelvan en esta vía para que pocos conflictos pasen al órgano jurisdiccional. Y entonces es muy importante que como abogados empecemos a capacitarnos en los medios alternos de solución de controversias. Y en particular aquí vamos a trabajar el tema de la conciliación, ¿sale? El tema de la mediación. Es importante que como, abog como abogados empecemos a trabajar a través de los mecanismos alternos de solución de controversias. Ese es un cambio significativo inclusive en la forma en la cual nosotros percibimos el derecho. En este sentido, continuando con nuestra exposición, vamos a encontrar, mis queridos abogados, lo siguiente. Muy bien. En el orden local, la función conciliatoria va a encontrarse a cargo de centros locales de conciliación que instituyan en cada una de las entidades federativas. Muy bien. En el orden federal, esta función le va a corresponder a un órgano descentralizado llamado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Solamente aquí vale la pena hacer dos comentarios. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tiene una doble competencia. ¿Cuál es esa competencia? Ahí va. Muy bien. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Su competencia es un órgano de naturaleza, una autoridad de conciliación y también una autoridad registrar. Ya sabemos que va a intervenir. En todos aquellos asuntos que establece el artículo 123, apartado A, en su fracción 31. En esos asuntos intervendrá como autoridad de conciliación, pero es autoridad registral en el tema de contratos. ¿Sale? Tanto los contratos colectivos del trabajo. como los respectivos contratos ley. ¿Sale? Y también va a ser una autoridad que se va a encargar del registro de los reglamentos interior de trabajo. Pero también se va a encargar del registro de sindicatos. ¿Sale? Tanto. Sindicatos, federaciones, ¿sale? Y confederación. Además, estará al pendiente de la democracia sindical. Muy bien. Y su respectiva renovación en la constancia de representatividad de estos sindicatos. Por eso es muy importante destacar que tiene una función predominante en esta nueva reforma laboral. ¿Muy bien? Ok. Bueno, a veces le decimos nueva, pero ya no está nueva, ya tiene algunos añitos y ya tenemos que entrarle a toda esta especialización. A veces decimos que es nueva como para justificar que no nos estamos capacitando, pero no, ya tiene sus años y hay que entrarle de lleno con esta capacitación. ¿Muy bien? Ok, maestros, muy bien. Seguimos y bueno, continuando con toda esta exposición, destacamos aspectos que en materia sindical va a haber cambios realmente significativos en procesos de la negociación colectiva. Ya no va a ser, bueno, una cosa es lo que la norma dice y otra realmente los operadores, pero se supone... Que van a defenderse los intereses legítimos de los actores de la relación laboral. Y los sindicatos, escuchen bien, tendrán que acreditar una efectiva representación de los trabajadores. Ya no van a ser como herramientas de manipulación, ¿eh? Ahora, estos sindicatos, deberán de acreditar que efectivamente representan a la clase trabajadora a través de su constancia de representatividad. ¿Sale? Ya sé que ya se van a quedar atrás esos sindicatos que solamente se constituían, pues con fines meramente de presión, con fines meramente de extorsión, con fines mer meramente de obtener beneficios económicos. Bueno, eso es lo que establece la norma. Vamos a ver cómo se va aplicando y también cómo los sindicatos van entrando a estos temas de democracia sindical. Muy bien, ¿qué más podemos destacar? Bueno, también vamos a hacer un comentario en relación a la representatividad de las organizaciones sindicales. ¿Esto qué significa? Que todos los cambios que existan en la administración, que existan en las mesas directivas, que existan en los órganos de administración, se tendrán que registrar para que tengan esa validez, para que surtan efectos frente a terceros. Hay que hacer constar dichos cambios ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien, pero hay otra cuestión. Muchas veces, ¿quién desconocía, compañeros, los acuerdos que había llegado el patrón con el sindicato? ¿Quién eran los, ¿Quiénes eran los que nunca conocían ni en qué llegaban los acuerdos? Muchos los trabajadores o no abogados. Los trabajadores eran los que menos conocían. ¿A qué acuerdo habían llegado, verdad? Y de alguna manera, pues, bueno, el sindicato me representa, se supone que defiende mis derechos. Quiero entender que en esa representación efectivamente verificó que mis derechos fueran protegidos. Pero bueno, compañeros, muchas veces ellos, pues, estaban en un desconocimiento sobre estos acuerdos. ¿Muy bien? Ok. Por eso, en esta reforma, ahora sí vamos a tener la certeza de estos acuerdos porque los trabajadores tendrán que aprobar la resolución de conflictos, porque muchas veces puede ser una necesidad del sindicato y los trabajadores en conflictos colectivos dicen, ya queremos regresar a trabajar, ¿verdad? Ya queremos seguir generando ingresos ya no vamos a permitir que continúe la huelga. O también eh, que ellos estén de acuerdo en la celebración de un contrato colectivo. A esto se le conoce como la legitimidad de los trabajadores. ¿Qué significa? Sí, yo sindicato te represento, pero tengo que verificar que los acuerdos que celebramos con el patrón en la celebración del contrato colectivo son aprobados por la mayoría de los trabajadores. ¿Se entiende esto, mis queridos maestros? Y también una cuestión, por supuesto, la democracia en sus dirigentes, que sea el voto libre, que sea el voto secreto, que sea el voto, de alguna manera, mis queridos amigos, pues que se dé a conocer y que, bueno, participen todos los actores que deban de estar pues de alguna manera participando en la democracia sindical. Se dice que en esta democracia sindical va a haber un asesoramiento por parte de los institutos electorales, ya sea el INE o los institutos electorales de las entidades federativas. Y en este punto van a asesorar cuál es el, la mejor, el mejor mecanismo y la vía para que el voto sea libre, el voto sea secreto, el voto sea personal y se haga la renovación de los integrantes del sindicato. Bueno, algunos aspectos que se contemplan en la reforma, pero no bastó la reforma del 2017, que fue un cambio significativo. Todavía tuvimos que pasar por otra reforma, que es la reforma del 2019, que tiene un cambio significativo en los temas de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva auténtica. Muchas veces hay que destacar este comentario, mis queridos maestros, la norma puede tener muy buenas intenciones la norma puede de alguna manera contemplar aspectos importantes. Pero lo más fundamental es que los operadores jurídicos la apliquemos para que esta norma sea verdaderamente efectiva. Y estos operadores jurídicos, pues son varios actores, ¿verdad? Tenemos a los jueces, tanto federales, como los jueces locales, ¿sale? Tenemos en este caso también a los conciliadores, ¿ok? Tanto federales como locales, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, a los sindicatos que deben de conocer esta reforma y deben adecuarse a la misma. Tenemos también... A los trabajadores tenemos que también estar con la clase patronal, así como los respectivos este, cámaras de comercio que de alguna manera representan los intereses de la clase patronal de forma colectiva. Y aquí también, por supuesto, requerimos a los abogados a los abogados que se especialicen, a los abogados que conozcan cómo funciona ese sistema, a los abogados que trabajen sobre esta reforma. La capacitación es fundamental, pero también me parece que el pueblo en general son temas que debe de manejar, son temas que debe de conocer porque el desconocimiento, pues, a veces es aprovechado por personas que no tienen escrúpulos, por personas que se aprovechan de esta situación para un beneficio. Por eso todos tenemos que involucrarnos en la reforma laboral. Bien, en esta reforma del 2019, ¿cuál es el cambio significativo que se está presentando? Vamos a destacar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. En estos temas vamos a hablar del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la denominada OIT, relativo a la aplicación a los principios del derecho de sindicación, la negociación colectiva, ratificado por México en 2018. Entonces, aquí vamos a mencionar que se tomaron aspectos muy importantes en este convenio 98. A ver, la OIT es un órgano de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sale? Y en este punto, mis queridos amigos, vamos a destacar lo siguiente. Los organismos que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, Vieron un problema con el tema de los sindicatos. Ok, el sindicato tiene una función social muy importante que debemos destacar, pero el problema es de que no teníamos una verdadera democracia en los sindicatos. Los líderes. No defendían los intereses de sus trabajadores, de sus agremiados, sino todo lo contrario. Defendían intereses particulares. Y muchas veces estos prácticamente se convertían en líderes vitalicios. Ahí se encontraban. Entonces es muy importante regular a los sindicatos y efectivamente lograr que esto se entren a un sistema democrático en la cual puedan de alguna manera renovar a sus integrantes. La cuestión de que efectivamente representen a la clase trabajadora. Entonces, la efectividad de la representación. Y esto conllevó a la creación de la constancia de representatividad, ¿sale? Que debe de justificar este sindicato cada que inicia un proceso de naturaleza laboral que efectivamente representa los intereses de los trabajadores. También entramos a una cuestión importante de los sindicatos. La cuestión de que en esta negociación colectiva de los contratos colectivos, del contrato ley, es muy importante que se acredite la legitimidad. Y esta legitimidad se lo dan los trabajadores cuando estos... De alguna manera manifiestan el consentimiento, el acuerdo que han celebrado los patrones con estos sindicatos. Entonces, es muy importante el aspecto de la negociación colectiva que se suscribió en este convenio 98. También hay que destacar otro aspecto importante. Ahí va. El tratado comercial que tenemos con México Estados, Unidos, México, Estados Unidos y Canadá en su anexo 23A, en materia también sindical, ¿sale? Y la negociación colectiva. Antes, para formar parte de un sindicato, principalmente de la integración de la mesa directiva, se requería ser mexicano por nacimiento. Ahora nos encontramos que extranjeros pudiesen formar parte de la mesa directiva del sindicato. México ha suscrito este tratado internacional con Estados Unidos y Canadá y por supuesto tuvo que adecuar distintas normas para que esto fuera efectivo, para que efectivamente se hablara de una negociación tripartita con los Estados Unidos y Canadá. Sin lugar a dudas fue un antecedente muy importante para esta reforma. Este anexo 23A en particular regula algunos aspectos como los que mencionamos a continuación. Muy bien. ¿A qué compromete este acuerdo? Bien, compromete a México a que nuestro país debe de adoptar una legislación, una serie de medidas y principios relacionados con el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Es decir, todos los acuerdos que se celebren deben ser conocidos por los trabajadores. Si no logras esos cambios en tu legislación interna, no vamos a celebrar, no vamos a negociar, este tratado para que este tratado entre en vigor era muy importante la fecha del primero de enero del 2019 para la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del trabajo del primero de mayo del año 2019. Muy bien, creo que estos puntos se van entendiendo, van quedando claro para todos nosotros. Ahí va. ¿Qué más podemos destacar? Bien. Destacamos lo siguiente. La reforma a la Ley Federal del Trabajo, publicada el primero de mayo del 2019, entró en vigor el 2 de mayo. Lo que se busca principalmente con esta nueva ley es, bueno, con esta reforma más bien, es abatir el rezago que tiene las juntas a través de la conciliación y concurso para la selección del personal abiertos públicos en las cuales se demuestren que las personas que van a ocupar los cargos pues de alguna manera sean las personas calificadas por eso hay una gran área de oportunidad en el tema de especializarse en la materia laboral muy bien, ¿qué otros cambios significativos vamos a encontrar nosotros en esta ley? Ahí va. Otros cambios significativos, sin lugar a dudas, van a ser que la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social van a continuar dando trámite a los procesos de registro, a los procesos, individuales que continúen hasta en tanto entre en vigor completamente esta reforma que hemos hecho alusión. Prácticamente ahorita vamos a hablar del periodo de tiempo en la cual ya muchos estados ya se encuentran completamente inmersos y otros todavía requieren pues hacer un cambio significativo en su estructura, ¿verdad? No va a proceder la acumulación de juicios entre las juntas de conciliación y arbitraje y los tribunales laborales. A partir de que estos tribunales ya estén funcionando, los asuntos van a ser conocidos por los tribunales. Se plantea procedimientos que protejan a la clase trabajadora y, por supuesto, la implementación de tecnologías de comunicación cómo puede ser el boletín judicial a la cual se van a hacer notificaciones, se van a señalar algunos acuerdos para cumplir con el presupuesto del artículo 17 constitucional, una justicia pronta, una justicia imparcial, una justicia gratuita. Muy bien, todos estos son aspectos que se contemplan en esta reforma del 2019. Y ahora bien. Vamos a entrar a los ejes del nuevo modelo laboral. ¿Qué se plantea? Bien, empezamos. Justicia expedita e imparcial. ¿Sale? Muy bien. Vamos a dar terminación a las juntas de conciliación y arbitraje para crear tribunales que dependan del poder judicial de las entidades federativas o el poder judicial federal. ¿Esto puede generar un cambio? Pues bueno, a ver, muchos dicen, pues que no hay ningún cambio en ello, ¿no? Que las juntas se encuentran perfectamente capacitadas para resolver esos conflictos. Entonces, migrar de juntas de conciliación y arbitraje, que estas juntas son... De naturaleza administrativa, ¿sale? A pasar a que la solución de conflictos se ventile por órganos jurisdiccionales, como van a ser los tribunales laborales. ¿Hay un cambio o no? Porque en este caso vamos a hablar de jueces que van a resolver conflictos del Poder Judicial, ¿sí? Muchos alegan y señalan que no, que no hay ningún cambio porque ya hay una especialización en las personas que conforman las juntas de conciliación y arbitraje. Otros dicen que sí, que normalmente los jueces tienen una mejor praxis para resolver conflictos. Que hay una mayor efectividad en el tema de los procesos y los recursos que se van a presentar y que se cumple con el presupuesto de que un órgano especializado en materia jurisdiccional resuelva estos conflictos. ¿Sale? Muchos alegan que dónde quedó la intervención de esta justicia tripartita, conformada por trabajadores, por representantes patronales y por el Estado, que se va a romper con este equilibrio al pasar esta competencia a tribunales laborales. Muchos señalan que este, esta, tri, esta función tripartita, que en la práctica ya no era útil, que todo lo contrario, que as, aletargaba los procesos y que no llegaban a una conclusión satisfactoria. Entonces, hay comentarios pro y hay comentarios en contra en relación de la reforma laboral. ¿Sale? Pero desde mi particular punto de vista, considero que jueces especializados, que jueces conocedores de la materia, que jueces con esta facultad de dirimir conflictos le entren a esta materia, me parece que el modelo funcionará de forma mucho más efectiva. Muy bien, ¿qué más encontramos, mis queridos maestros? Nos encontramos con que vamos a llegar a una fase de conciliación, obligatoria previo juicio. Algunos alegan, a ver, me está rompiendo con la naturaleza de los medios alternos de solución de controversias, porque uno de los principios de estos medios alternos es la voluntariedad. Y si tú dices que se tiene que acudir a una fase de conciliación obligatoria, pues ya no estamos cumpliendo con los principios que rigen a los medios alternos. Pero bueno, se justifica porque lo que se pretende es una solución expedita, una solución rápida, una solución que satisfaga los intereses de las partes. Para eso se requiere un cambio también de paradigma en cómo resolver conflictos. Cuando nosotros estudiamos en la facultad, se habló de las formas de solución de conflictos. ¿Ok? Y en esta forma de solución de conflictos se planteaban estas tres formas. La autotutela, la autocomposición, y la heterocomposición. En la autotutela, la justicia por sí misma para reclamar, para defender un derecho. La autocomposición, la solución a través del diálogo, a través del acuerdo, a través de la negociación. Los medios alternos, entre comillas, tienen cierta naturaleza como órganos de autocomposición. Lo digo entre comillas porque cuando lleguemos al tema de la heterocomposición, vamos a darnos cuenta que tenemos una trilogía procesal. Y en esta trilogía, tenemos al órgano jurisdiccional, tenemos al actor, tenemos al Demandado. Y un tercero es el que dirime el conflicto, el órgano jurisdiccional. Cuando se plantea que en los medios alternos tenemos a un conciliador, tenemos a un mediador, tenemos a un facilitador, pues hasta cierto punto un tercero dirime el conflicto, pero no es así. Al final de cuentas, no es así porque la solución ahora va a quedar en las propias partes. Las propias partes se van a poner de acuerdo para dirimir este conflicto. Cuando hablamos de una previa conciliación, vamos a llegar a un acuerdo que de alguna manera se resuelva con antelación. Muy bien, aquí lo tenemos. Por ejemplo, si llegáramos a un acuerdo entre las partes, sale en un conflicto laboral, esto implicaría que ya no tenemos que llegar a la función jurisdiccional para resolver el conflicto, porque aquí nosotros hemos encontrado una solución y esa solución tiene los mismos efectos que una sentencia ejecutoriada. Si el conflicto no se puede resolver por esta vía, bueno, Ahora sí tenemos la fase jurisdiccional para resolver el conflicto y entonces ahora sí nos enfrentamos a esta trilogía procesal en donde el órgano jurisdiccional va a dirimir el conflicto. Bien, continuando con este comentario, ahora también destacamos la cuestión de la democracia sindical. ¿Sale? El voto libre, secreto, para la elección de los dirigentes que conforman el sindicato. Van a aprobar los contratos colectivos y sus respectivas revisiones. Y se requiere la legitimidad de los trabajadores que aprueben los acuerdos. Que aprueben de alguna manera los cambios que se hubiese generado en esa reforma. ¿Qué más vamos a tener, mis queridos amigos? Vamos a ver la legitimación de los contratos colectivos existentes, que si se encuentran vigentes, pues bueno, a ver si los trabajadores están de acuerdo con los acuerdos que en ese, que en ese contrato se han celebrado tenemos, recuerden ustedes, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a ser responsable de los siguientes puntos. De, el registro de sindicato, depósitos de contratos colectivos del todo el país. Va a ser un órgano de conciliación a nivel federal verifica los procesos de democracia sindical y va a expedir las respectivas constancias de representatividad. Entonces, estos centros tienen una función sin lugar a dudas muy, muy importante. Es trascendental lo que estos centros van a realizar. Muy bien, rápidamente entramos de lleno con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales laborales. ¿Bien? Eh, a ver, ahí voy. Muy bien. Estamos ya en el tema de la reforma. Seis meses posterior a la reforma, a partir de noviembre del 2019, se dio como vacatio leyes para la expedición de la ley orgánica. Del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sale? Vamos en, ese lab, en esa línea del tiempo. Bien. Seguimos. Después nos encontramos con que seis meses antes de funciones, el primero de noviembre del año 2020, si este Centro Federal tiene que entregar un, so un listado y un soporte electrónico de los expedientes de asociaciones sindicales al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para empezar a hacer su base de datos, ¿verdad? Porque tiene que tener un registro de todos los sindicatos, de todas las asociaciones que se encuentren previamente registradas, ¿verdad? Sí. Muy bien. Después, ¿qué vamos a encontrar? Bien. Tenemos posteriormente. Que dentro de los dos años posteriores a la reforma, a partir del primero de mayo del año 2021, como lo vemos acá, el inicio de funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en materia sindical y de contratos colectivos. Es decir, este órgano ya se encuentra perfectamente funcionando. Tenemos en este punto. 90 días después de que hubiese entrado en vigor para designar a más tardar a su titular. Y tenemos la primera sesión de la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde vamos a ubicar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral dentro de la Administración Pública Federal. Ahí va. Aquí tenemos a la administración pública federal. Como todos ustedes, mis queridos maestros, saben, se conforma de la administración pública centralizada, ¿sale? Desconcentrada y descentralizada. Dentro de la centralizada, tenemos a las secretarías de Estado, ¿sale? Tenemos a la Consejería Jurídica de Presidencia de la República, desconcentrada. Recuerden que las secretarías delegan cierta competencia, cierta atribución a estos órganos, cierta competencia técnica, aunque estos órganos siguen perteneciendo. A la administración pública centralizada. Muy bien. Y la descentralizada, pues, esta va a manejar su propio patrimonio. ¿Sale? Tiene, o sea, de alguna manera, tiene personalidad jurídica. Ok. Y designa su propia administración. Aquí vamos a ubicar nosotros al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral como una autoridad que tiene una doble competencia. Es una autoridad de conciliación y es una autoridad registral. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien. Bien. Ok. Seguimos ahora bien con que el primero de mayo, después del. Un año después del inicio de sus funciones, el primero de mayo del año 2022, el traslado físico de expedientes y asociaciones sindicales al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Las juntas tuvieron que hacer este cambio y estos registros que ahora va a tener este órgano. Y cuatro años a partir de la reforma, es decir, el primero de mayo de este presente año 2023, la entrada en función de este órgano para conciliación y los tribunales federales. Entonces ya tenemos una perfecta administración de este órgano y es muy importante que nosotros conozcamos su función. ¿Qué regula su ley orgánica? A grosso modo, vamos a comentarlo. Ahí va. Ley orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Se publicó el 6 de enero del año 2020. Es su vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ya vimos las atribuciones del Centro Federal. La administración y organización de este, de, de este órgano y la Junta de Gobierno, pues que tiene representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del INAI, del INEGI, del INE. Tenemos una dirección general que se, encuentra, se encarga de presidir este Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, y también vamos a revisar que maneja su propio patrimonio. Bien, las etapas de implementación de la reforma laboral. Colocamos un pequeño mapa y vamos a verlas dentro de este mapa. Poco a poco eh, vamos viendo que estos presupuestos se están cumpliendo. Tenemos entonces la primera etapa del 2020 y algunos estados que entraron dentro de esta fase. Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Chiapas y Campeche. ¿Sale? Tenemos una segunda etapa. Encontramos a estados como Baja California Sur, Baja California, Colima, Aguascalientes, Quintana Roo, Guanajuato, Querétaro, Morelos. Eh, Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. Y una tercera etapa con Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Ciudad de México. Muy bien. Ahí tenemos cómo se fueron implementando estas etapas para la conformación de la reforma laboral. ¿Muy bien? ¿Hasta aquí tenemos algún comentario, tenemos alguna duda? ¿Vamos bien, mis queridos amigos? ¿Se entiende? Muy bien. Ok. Cuando nosotros pasemos ahora sí de lleno al tema de los tribunales en materia del trabajo. Vamos a encontrar nosotros que una función particular de un tribunal es la función que conocemos como la jurisdicción. ¿Sale? La jurisdicción es esa potestad que el Estado da al Poder Judicial para resolver conflictos. Esta jurisdicción se le va a conferir a órganos de primera instancia como los jueces, segunda instancia como los magistrados y, por supuesto, el tema de los ministros que conforman a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos dentro, entonces, resolvemos que todos los jueces tienen jurisdicción. Lo que puede que no tengan estos jueces es competencia. Entonces también es muy importante hablar de la competencia, ¿verdad? Y en este tema de competencia, hablamos de competencia por territorio, ¿sale? Por cuantía, por grado, ¿sale? Por materia. ¿Ok? Entonces, esto va a delimitar la función que va a realizar el órgano jurisdiccional cuando este órgano conozca, cuando este órgano se aboque a la solución de un conflicto. Muy bien. Normalmente los pasos que se van a llevar para dirimir una controversia los vamos a encontrar en la siguiente línea. Ahí va. Todo proceso jurisdiccional normalmente lleva estas fases que vamos a plantear a continuación. Tenemos una fase que vamos a llamar preliminar o antes de juicio. Esta fase vamos a verificar que se desarrolla antes de Juicio. Y tenemos, por ejemplo, actos preparatorios, ¿sale? El tema de establecer medidas cautelares o el tema de actos provocativos de juicio. Muy bien. Si tenemos que ubicar dentro del proceso laboral, un acto antes de juicio va a ser la denominada fase de conciliación. Muy bien. La siguiente fase que vamos a exponer es la llamada fase expositiva. Creo que se le fue su internet al doctor, ¿verdad? Sí, parece que no, no sé, no se escucha ya. Sí, ya de, estaba explicando y de repente ya. Sí, ya se quedó plasmado. Ah, sí, se le ha de haber ido el internet. De más, de más de más. Doctor, se desconectó. Ah, ¿Ya me escuchan? ¿Ya? Ya, sin problema. Oye, perdón, Muy bien, perdón. Ya saben que luego el Internet puede fallar un poco, pero bueno, estamos aquí. Entonces nos quedamos en la fase de, de la presentación de la demanda, la admisión, el emplazamiento y bueno, después de esto se va a dar la llamada contestación. En este punto se podrán presentar excepciones procesales. ¿Ok? como cosa juzgada, litispendencia, ¿sale? Conexidad de la causa, ¿sale? Incompetencia, falta de personalidad, ¿sale? Etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, después continuamos con una fase que es probatoria la cual va a tener la el ofrecimiento la admisión y el desahogo. ¿Bien? Concluyendo esto, tenemos nosotros la fase decisoria en donde el órgano jurisdiccional dirimirá el conflicto dictando una sentencia definitiva. En materia laboral, esta sentencia no se va a, combat no se va a combatir de forma ordinaria. Tendríamos que combatirla a través del amparo directo. ¿Ok? Pero sí existen recursos que se, van a, que se contemplan dentro de este proceso laboral. Y una vez que la sentencia haya sido confirmada, ¿sale? Vamos a entrar a la fase de ejecución. El cumplimiento de esta sentencia. Entonces hay toda una serie de pasos que vamos a llevar para la, para dirimir este conflicto. Muy bien, estimados amigos, pues bueno, a grosso modo es un comentario muy pues muy simplificado en relación a lo que va a conllevar el tema de procesos jurisdiccionales. Bien, muy bien. Recuerden que los actores de la relación laboral son los siguientes. En esta relación, tenemos a el trabajador, ¿sale? Tenemos a el trabajador de confianza. Tenemos al patrón. Tenemos al intermediario, ¿ok? Lo que se conoce como el out... Sourcing. Muy bien. Tenemos a. El sindicato. Muy bien. Nosotros tenemos que distinguir cada uno de estos elementos porque podrán ser parte de un conflicto laboral. Trabajador, la persona física que presta un servicio personal y subordinado a otra persona llamado patrón a cambio de una remuneración que vamos a llamar sueldo. El trabajador de confianza implica las funciones que desarrolla, ¿sale? Funciones de administración, funciones de representación, Funciones de contabilidad, funciones de eh, dirección, etcétera, etcétera. ¿Sale? Acuérdense que estos trabajadores de C confianza no podrán formar parte de sindicatos, ¿sale? No tienen derecho a la reinstalación y bueno, de alguna manera nos encontramos con algunas situaciones sobre el trabajador de confianza. El patrón es la persona física o la persona moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores y por ese servicio va a pagar una remuneración que conocemos con el nombre de sueldo. El intermediario la llamada outsourcing subsistió, aunque se pretendía su derogación. Sin embargo, ahora se plantea que este intermediario, cuando participa en la contratación del trabajador y presta sus servicios para este, puede prestar sus servicios en una empresa, siempre y cuando esos servicios no constituyan. En este punto, el, el, el objetivo principal, o podemos decir, la función principal que realiza la empresa. ¿Sale? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si la empresa es panificadora y se contrata a un chef, se contrata a un pastelero, ¿sale? Se contrata a un bizcochero, etcétera, etcétera estos no podrán formar de la parte del outsourcing porque este es el objeto que tiene la empresa, es su funcionamiento. En el outsourcing podrán entrar pues los trabajadores de intendencia, a lo mejor los trabajadores que se encargan de la vigilancia, etcétera, etcétera, porque no es el objeto principal dentro de la empresa, ¿vale? No podrán ser trabajadores de outsourcing cuando sean las funciones principales que tiene encomendada la empresa. Y dentro de los sindicatos, recordemos su clasificación. Sindicatos gremiales, ¿sale? Sindicatos de industria, sindicatos de oficios, varios, etcétera, etcétera. Tienen que estar conformado por lo menos por 20 trabajadores deben de encontrarse perfectamente registrados en el centro federal de conciliación y registro laboral y además tienen que acreditar su constancia de representatividad, ¿ok? Muy bien. Entonces estos son aspectos muy importantes en relación a los actores de la relación laboral. Muy bien. Y por lo que respecta a los demás órganos, esos son, vamos a revisarlos en unos momentos que regresemos nosotros. Continuando con nuestra exposición, ahora vamos a empezar con la cuestión de las autoridades laborales que se contemplaron en la reforma. Ya mencionamos a las autoridades de conciliación. ¿Sale? En las entidades federativas tenemos a los centros de conciliación y a nivel federal tenemos el centro federal de conciliación y registro laboral. Entonces, para que nosotros eh, de alguna manera señalemos esta competencia, es muy importante que ubiquemos lo siguiente. Ahí va. El artículo 123 nos establece, esta será competencia de los temas en materia del trabajo, van a ser competencia de las autoridades de las entidades federativas. En cada entidad federativa vamos a tener a los centros locales de conciliación. Muy bien, pero cuando entremos al análisis del artículo 123, apartado A, en su fracción 31, no se establece las empresas que serán competencia de la federación. Y entonces, en este punto, vamos a hablar de el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Muy bien. Artículo 123, apartado A, fracción 31. Empresas como la minera, como la calera, como la azucarera, como la productora de alimentos, como la productora de bebidas, como la, la industria del petróleo, como la de seguros y fianzas, etcétera, etcétera, serán competencia de la autoridad federal. Pero también tenemos autoridades jurisdiccionales y aquí tenemos esta competencia. Vamos a tener nosotros en el artículo 123, apartado a fracción 31, a los tribunales federales en materia laboral, y en aquellos casos no contemplados en la fracción 31, vamos a tener a los tribunales locales. ¿Muy bien? Ok. Si nosotros hacemos alusión al Poder Judicial de la Federación, Señalaremos lo siguiente. Ahora, el Poder Judicial de la Federación se encuentra conformado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales colegiados de circuito los tribunales colegiados de apelación y los juzgados de distrito. Dentro de estos juzgados vamos a tener distintas materias, entre ellos la materia laboral. Muy bien. Aquí vamos a tener a los órganos encargados de dirimir conflictos en procesos de naturaleza laboral. Recuerden que los juzgados de distrito tienen una doble competencia, como jueces de amparo y como jueces de procesos federales. ¿Vale? Aquí tenemos a la materia laboral. ¿Muy bien? Ok, bien. Continuando con nuestra exposición, vamos a destacar lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Autoridades de conciliación y autoridades jurisdiccionales. Autoridades de conciliación. Centro de conciliación en la fase prejudicial de conciliación en juicios ordinarios del trabajo. Es decir, Todas aquellas controversias laborales, todos aquellos conflictos, ¿sale? Que no tengan que ver con la competencia del apartado A, fracción 31 del artículo 123, entonces la fase prejudicial de conciliación se va a llevar ante los centros locales de conciliación. Y pasando esta fase prejudicial, si no se resuelve el conflicto, entonces serán los tribunales laborales pertenecientes al poder judicial local de la entidad federativa. Muy bien. Por eso es muy importante que en, la, que en el tema jurisdiccional de los tribunales laborales, se hagan reformas tanto a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación como a las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades federativas para ver efectivamente cómo va a encontrarse su funcionamiento. Cuando hacemos alusión a los Centros Federal de Conciliación y Registro Laboral, Vamos a, leer, vamos a ver que son órganos de conciliación en juicios ordinarios del trabajo de competencia federal. Y son órganos de registro de sindicatos, contratos colectivos, contratos ley y reglamentos de trabajo. Entonces, entendamos esa doble competencia. Mientras que los órganos jurisdiccionales, tribunales locales y tribunales federales van a conocer de procesos laborales como son los siguientes, procedimiento ordinario, conflictos colectivos, procesos especiales y procedimiento de huelga. Muy bien. Ok, bien. Vamos a empezar ahora a desarrollar un poco el tema referente con el proceso ordinario en materia laboral, vale, aquellos conflictos que no tienen una tramitación especial y que deriven conflictos relacionados con el vínculo con la relación obrero patronal ya sea de naturaleza individual, ya sea de naturaleza colectiva. Cuando surge el conflicto laboral entre el trabajador y su patrón, ok, aquí tenemos a una trabajadora y aquí tenemos a su jefe, aquí tenemos a la persona que con la cual tiene el vínculo, la relación laboral. Surge el conflicto, ya señalamos, antes de acudir a los órganos jurisdiccionales, tenemos que agotar la fase de conciliación prejudicial. Vamos a ver todo el proceso que vamos a llevar en la conciliación y si aquí le ponemos fin al conflicto, entonces ya no tenemos que llegar nosotros a la fase judicial, ¿sale? A la fase de dirimir el conflicto ante los tribunales laborales. Empezamos con la fase de conciliación prejudicial. Muy bien. Ahí va. Listos para el comentario. Muy bien. Vemos lo siguiente, por favor. Empezamos con la solicitud que vamos a presentar nosotros ante el centro de conciliación. Muy bien. Si no es competente, lo enviará al centro que corresponda en un plazo de 24 horas. El contenido de nuestra solicitud Va a tener lo siguiente: nuestro nombre, ¿sale? Nuestra clave única del registro de población, ¿ok? Nuestra identificación oficial, credencial del lector, cédula, pasaporte, etcétera, etcétera. El nombre de quien funge como nuestro patrón, ¿sale? cuál es el objeto que tenemos con esa cita y cuál es el domicilio donde va a ser notificado el patrón. Muy bien. En esta reunión podemos acudir en conjunto. ¿Qué significa esto? ¿Qué trabajador y patrón solamente van a ratificar un acuerdo? que ya han celebrado con antelación y lo van a hacer ante esta autoridad. ¿Pues para qué? Pues para que diriman el conflicto y ya no exista controversia, ¿verdad? Se podrá presentar por escrito o también vía electrónica. Si el trabajador requiere asesoría, puede acercarse a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que sea representado dentro de este proceso laboral. Ay, perdón. ¿Vamos bien? Ok. De ser competente, se señala fecha para que tenga verificativo la audiencia. Si el acuerdo es entre trabajador y patrón y acudieron de forma conjunta. A más tardar, en un plazo de cinco días hábiles, se acordará esta reunión. De no ser el caso, se presentará esta reunión en un plazo de 15 días. Muy bien. En este acuerdo va a contener lo siguiente, la fecha en la cual se va a celebrar la conciliación el número de identificación de este proceso, el buzón electrónico y la respectiva sala de conciliación. ¿Sale? Muy bien. Para que se celebre la notificación, por lo menos se debió haber notificado a la contraparte cinco días antes de la celebración de la audiencia. Si no cumplimos con este requisito, entonces la audiencia no se va a celebrar. Muy bien. Ok. Hay algunos procesos laborales en los cuales no se va a agotar necesariamente la conciliación prejudicial. Por ejemplo, en procesos en los que hubiese mediado violencia por parte del patrón en aquellos asuntos que verse sobre un tema de discriminación y en aquellos asuntos donde exista una violación a los derechos humanos, no hay necesidad de agotar esta fase de conciliación prejudicial. Muy bien, continuando con el trámite, vamos a tomar en consideración que sí efectivamente se notificó a las partes en tiempo y en forma. Llegamos entonces al siguiente punto. Vamos a llegar a la audiencia de conciliación. ¿Quiénes están presentes en esa audiencia de conciliación? Bueno, vamos a tener a las siguientes partes. Muy bien. Tendremos aquí a... Tenemos aquí a la parte conciliadora que va a pertenecer a este centro de conciliación. ¿Ok? Normalmente se tiene que acreditar una capacitación de más de 100 horas, ¿sale? Profesionales en el tema de pedagogía, ¿sale? Profesionales en tema de servicios. Servicio, eh, ¿cómo le llaman este? Eh, profesionales en el área de, este, de psicología. ¿Dale? Profesionales en el área de trabajo social. Ok. Profesionales en el tema de negociación. Y también pudiésemos entrar aquí los abogados. ¿Muy bien? Ok. Bien. Y tenemos a las partes que están compareciendo. Dale. Trabajador y la parte patronal. ¿Qué va a ocurrir en esta celebración, en esta audiencia? Vamos a ver. No comparece la contraparte. ¿Sale? Bueno, en este punto vamos a hacer una segunda invitación para que comparezca. ¿Sale? Si no comparece, pues bueno, entonces no tiene la voluntad de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Si no comparece el solicitante, bueno, tendrá que justificar por qué no compareció. Y si su causa es justificada, se va a señalar una nueva fecha para la celebración de la conciliación. Si no compa si comparecen ambas partes, pues bueno, ahora sí vamos a celebrar la audiencia de conciliación. Y si ambas partes no comparecen, pues bueno, vamos a verificar si existe una causa de fuerza mayor por la cual no comparecieron a la audiencia, y en todo caso se va a posponer, ¿verdad? Señalaremos una nueva fecha. Llegando nosotros a esta audiencia de conciliación, vamos a identificarnos con una documentación oficial. INE, pasaporte, ¿sale? Eh, licencia, eh, cédula profesional, eh, eh, cartilla militar, etcétera, etcétera. El trabajador podrá acudir por conducto de su abogado o por una persona de confianza. Esta persona no va a intervenir dentro de esta fase. Solamente será encargado de asesorar sin hacer en ningún momento ninguna intervención. ¿Ok? A la parte que es emplazada se le va a asignar un buzón electrónico para que las notificaciones se hagan por conducto de ese buzón electrónico. Bien. El conciliador presenta una propuesta de arreglo. Si las partes la aceptan, se va a celebrar un convenio. Ok. Si no llegan a ningún acuerdo, se va a entregar una constancia de agotada esta instancia que va a ser la base bajo la cual van a acudir a la fase judicial del proceso laboral. Si están en pláticas conciliadoras, podemos ya cerrar esta audiencia y señalar una nueva fecha para la celebración de otra audiencia de conciliación. En total, no podrá tener una duración de más de 45 días esta fase de conciliación. ¿Muy bien? Ok, entonces es muy importante los acuerdos que aquí suscribamos para dirimir el conflicto laboral. Bien, no llega, a ver, si llegásemos a un acuerdo, entonces, y este acuerdo se cumplimenta, este convenio, las partes, de alguna manera, Cumplen con el mismo, vamos a poner fin al presente conflicto laboral como un asunto finiquitado, como una controversia que ha causado que ha causado Estado. ¿Sale? Muy bien. De no llegar a este acuerdo, entonces vamos a iniciar, como ya señalamos con antelación, ya la fase. Judicial. Continuamos entonces. Muy bien. Ahí va. Bien. Primero, ya mencionamos todo lo que vamos a hacer en la fase prejudicial de conciliación. ¿Sale? En un plazo máximo de 45 días. Vamos a ver si resolvemos el conflicto o no. De no resolverse el conflicto en la vía de conciliación, vamos a presentarnos a Oficialidad de Partes Común de la unidad receptora del tribunal que corresponda para dirimir nuestro conflicto. Recuerden que con antelación ya señalamos. Tengo que acreditar necesariamente que ya agoté la fase de conciliación a través de la constancia que mencionamos de agotada la fase de conciliación. Presento ahora sí mi demanda. Esta demanda va a tener los siguientes requisitos. Ahí va. Uno, tribunal ante el cual nosotros promovemos la presente acción bien va a tener nombre domicilio del actor y en caso de que se encuentre representado los documentos que acrediten la personalidad de quien está representando al trabajador dentro del juicio qué más nombre y domicilio del demandado sale donde va a ser emplazado a juicio. ¿Qué prestaciones nosotros estamos reclamando? ¿Sale? Indemnización, reinstalación y las prestaciones que reclamemos, ¿verdad? Los hechos en los cuales se funda la pret pretensión del actor. Las pruebas. Y recuerden lo que señalé con antelación. La constancia de que no llegaron un acuerdo de conciliación, que agotaron esa fase. Y también mis queridos amigos, si con antelación ya se había iniciado un proceso jurisdiccional en contra de este patrón. Muy bien. Recordemos entonces, en este primer punto vamos a tener que el trabajador por conducto de su abogado, está presentando su teoría del caso. ¿Sale? En este escrito de demanda. ¿Sale? Demanda. Ok. Su teoría del caso. Elementos fácticos. Elementos normativos. Y elementos probatorios. Fácticos, normativos y probatorios. Fácticos. Circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, que tienen que ver con la litis. Normativos. Norma sustantiva. ¿Sale? Y norma adjetiva, procesal. Y los elementos de prueba con la cual vamos a, pre vamos a acreditar nuestra teoría del caso. Prueba documental, testimonial, pericial, instrumental, presuncional, etc etcétera. Bien, esto es muy importante porque va a ser la base bajo la cual yo voy a justificar ante el órgano jurisdiccional que mi acción pues de alguna manera va a ser demostrada dentro del juicio. Y este es un elemento fundamental para demostrar durante el transcurso de esta controversia. Me gusta hacer un planteamiento, mis queridos amigos, hablando de un método científico para que veamos cómo es importante el desarrollo del método científico. Ahí va. Voy a hacer el siguiente comentario. Bien. En el método científico de las ciencias sociales, normalmente nosotros pasamos por toda esta fase. Ahí va. La observación. Ok. El planteamiento del problema. La formulación de hipótesis. ¿Sale? El tema de la experimentación. Y la conclusión con la comprobación del resultado. Ok. Observamos el planteamiento que nos presenta nuestro cliente y de todos esos elementos que me está presentando, como experto normativo, verifico cuál es el planteamiento del problema. En este punto yo voy a verificar la materia, voy a verificar de alguna manera el territorio, voy a verificar la competencia del órgano jurisdiccional, voy a verificar algunos otros aspectos como la pretensión que voy a presentar y de alguna manera estoy preparando mis pruebas. Muy bien. Después, en la formulación de la hipótesis, aquí es donde presento efectivamente mi teoría del caso mis elementos fácticos, mis elementos normativos y mis elementos probatorios que yo voy a justificar en juicio. En esta fase de experimentación ya estamos ante el órgano jurisdiccional y ante el órgano jurisdiccional la parte actora presenta su teoría del caso. La parte demandada presenta su teoría del caso, ¿ok? Y el órgano jurisdiccional, tomando en cuenta la demanda, la contestación, las excepciones procesales que se hubiesen presentado, las pruebas y su respectivo desahogo serán elementos que tome en consideración para verificar la comprobación del resultado al momento de emitir una sentencia. Sentencia que pone fin a la presente controversia. ¿Más o menos se va entendiendo este planteamiento, mis queridos abogados? Sí. Por eso es fundamental entenderlo, por eso es trascendental toda esta cuestión tan importante que tiene eh, el, la, la metodología de la investigación jurídica. ¿Muy bien? Ok, muy bien. Seguimos. Y bueno, ahora bien, ya vimos lo que contiene mi escrito de demanda. ¿Sale? Vamos a continuar y el tribunal va a resolver si admite la demanda, si me desecha o me previene. En el caso de admitirla por considerar que se encuentra acorde con derecho, se va a dictar un acuerdo que se denomina acuerdo de admisión. ¿Sale? Vamos bien. El tribunal, el plazo para este acuerdo. Acuérdense que una vez que presentemos la demanda, el órgano jurisdiccional tiene 24 horas para emitirlo. En un plazo de 5 días, a más tardar, se va a emplazar a la parte demandada en el domicilio que se fijó en el escrito de demanda. ¿Sale? La contestación por parte de la parte demandada se realizará en un plazo de 15 días. Podrá hacerlo por escrito, ofrece pruebas y en su caso podrá reconvenir. ¿Sí? ¿Entendemos esto? Entonces, el demandado va a presentar la teoría de caso alterna a la que presenta la parte. Actora. ¿Sale? Y si reconviene, entonces, bueno, hay que darle la oportunidad a la parte actora que conteste a esa reconvención. Bueno, ya se dio contestación. Entendamos el siguiente punto. En un plazo de ocho días, se va a correr traslado a la parte actora para que ésta pueda objetar las pruebas de su contraparte y en su caso formule réplica a la demanda y ofrezca las pruebas con las cuales va a combatir las pruebas que presenta la parte demandada. ¿Entendemos entonces en qué consiste este, este traslado que le hacemos a la parte actora? ¿Vamos bien con los plazos? Sí. Muy bien. Vamos a continuar y vamos a verificar lo siguiente. Ahí va. En un plazo de cinco días después del traslado que se le hizo a la parte actora, el tribunal va a correr traslado a la parte demandada para que formule su contrarréplica y en su caso objete las pruebas que presentó la parte actora. ¿Sale? Bien. A más tardar una vez que esto haya transcurrido en un plazo de 10 días se va a celebrar la llamada audiencia preliminar. En un plazo de 10 días que no deberá exceder de un plazo de 20. Bueno, en este punto, mis queridos abogados, vamos a tener lo siguiente. La depuración del proceso y la resolución de excepciones dilatorias. A ver, ya estamos en juicio. En esta fase de depuración, lo que vamos a pretender es que se delimiten las teorías del caso que presentan las partes. Depuración de la teoría del caso, de la parte actora y de la parte demandada, para que lo que realmente sea relevante en la presente causa pase a juicio. En esta depuración van a resolver las excepciones procesales que se hubiesen presentado. Por ejemplo, litispendencia, ¿Vale? Incompetencia, conexidad de la causa, cosa juzgada, improcedencia de la vía, etcétera, etcétera. Antes de continuar, resolvemos estas excepciones y después de ser resueltas, continuamos con la audiencia preliminar. ¿Sale? Todo lo que no sea relevante para juicio, pues en este momento va a ser objeto de depuración para que lo que realmente trascienda, pues tenga que desahogarse, tenga que desarrollarse dentro del juicio. Muy bien, seguimos. Ahí va. Vamos a presentar acuerdos sobre hechos, no controvertidos. Muy bien. Estos acuerdos sobre hechos no controvertidos van a ser celebrados, van a ser celebrados por la parte actora, por la parte demandada, y van a ser ratificados ante el juez. ¿Sale? El juez laboral que conoce la causa. Muy bien. Acordado ese hecho no controvertido va a ser un hecho que no va no va a ser parte de juicio porque las partes han reconocido ese hecho. Ya no será materia de juicio. Por ejemplo, que el actor en su demanda señale que el día primero de octubre del 2023 terminó su relación laboral. Señala que la causa es injustificada. Y la parte demandada nos dice que sí, efectivamente, en esta fecha se dio por terminada la relación laboral, pero existe una causa que justifica. Es decir, el tema de la terminación no se desconoce, las partes lo reconocen. Lo que está en litis es que el actor señala que fue injustificada, injustificado su despido, y la parte demandada señala que no, que efectivamente existió una causal para, para determinar, eh, en este caso, la terminación de la relación laboral. Muy bien. Continuamos. Y vemos nosotros que también vamos a llegar a admitir o desechar pruebas que las partes ofrecen. La parte actora ofrece sus medios de prueba, bueno, sus, sus elementos de prueba. ¿Ok? Pruebas que ya mencionamos, documental, testimonial, pericial, instrumental, presuncional, etcétera, etcétera. Estas pruebas el actor las ofrece al órgano jurisdiccional y son objeto de una solicitud de exclusión del medio de prueba se abre debate y el órgano jurisdiccional va a resolver. Y viceversa, ¿verdad? Las pruebas que presente la parte demandada también serán objeto de esta exclusión. El órgano jurisdiccional en base a esas pruebas calificará si admite y previene o sí, desecha. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Continuamos. Y bueno, ya después de este debate probatorio, vamos a verificar que se va a citar a las partes para la celebración de la audiencia que se tendrá que celebrar. A más tardar en un plazo de 20 días, concluida esta audiencia preliminar. Muy bien. Si se presenta recurso de reconsideración contra actos de los funcionarios judiciales, ¿sale? Tendrá que resolverse antes de cerrar esta audiencia. Bien. Fijamos día y hora para la celebración de la audiencia de juicio, que señalamos que a más tardar se tendrá que celebrar dentro de un plazo de 20 días hábiles siguientes a la culminación de la presente audiencia preliminar. ¿Ok? Bien. Las diligencias aquí se van a desahogar de forma oral. Normalmente va a estar conformado de la siguiente manera. ¿Ahí voy? ¿eh? Muy bien. Vamos a imaginarnos el, la sala que va a resolver este conflicto. Aquí tenemos al órgano jurisdiccional. Aquí tenemos al abogado de la parte actora. Aquí tenemos a la abogada de la parte demandada y puede ser que comparezca el trabajador y podrá comparecer el patrón, aunque no es necesario porque por eso está siendo representado en este juicio, ¿verdad? Ahí están las partes que van a comparecer en esta audiencia. Y van a manifestarse dentro de la misma. Aquí tenemos al juez que tiene competencia en materia laboral. Bien. Vamos a llegar ahora a la celebración de la audiencia de juicio. Atentos, por favor. Ahí va. Audiencia de juicio. En esta audiencia preliminar, ya mencionamos que se va a resolver sobre las pruebas que se van a admitir a juicio. En este punto vamos a ver que vamos a iniciar con las partes que van a comparecer, así como los peritos que los peritos, los testigos que intervendrán en el desahogo probatorio. ¿Sale? Se va a analizar todo lo concerniente a las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. ¿Sale? En este punto vamos a desahogar primero las pruebas de la parte actora. ¿Sale? Después las pruebas de la parte demandada. Acuérdense que van a ser objeto de contradicción las pruebas que se presenten. Okay. El órgano jurisdiccional va a emitir una resolución, ¿sale? Pero antes de esto, vamos a ver que si el órgano jurisdiccional verifica que ya no hay ninguna prueba pendiente por desahogar, las partes van a formular sus... Alegatos. En primer lugar, los alegatos de la parte actora. Y posteriormente, los alegatos de la parte demandada. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ok. Concluyendo con la formulación de sus alegatos, vamos a cerrar. La etapa de juicio. Ok. Eh, el juez va a deliberar y ese mismo día emitirá su sentencia o de forma excepcional en un plazo de cinco días hábiles va a emitir la resolución correspondiente. ¿Lo vamos comprendiendo, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? Ok, bien. Su señoría para emitir su sentencia, ok, tomará en consideración la demanda de la parte actora, la contestación de la parte demandada, las excepciones procesales que se hubiesen presentado y fueron resueltas, las pruebas de la parte Actora. Las pruebas de la parte demandada. ¿Sale? Vamos bien. Y los alegatos que presenta la parte actora y los alegatos de la parte demandada. Muy bien. Prácticamente con esto, el órgano jurisdiccional tendrá que dirimir la controversia y emitir una sentencia. Sentencia que en este punto tiene un carácter de firme, por lo menos en la vía ordinaria, porque ya no existe ningún otro medio que se pueda interponer contra esa sentencia. Medio ordinario. Al no existir ningún recurso ordinario, lo que nos queda es un plazo de 15 días una vez que se dictó la sentencia y se notificó a las partes de la misma para que se pueda presentar amparo directo contra la sentencia dictada por el juez del trabajo. Muy bien. Entonces, aquí ya sería la forma en la cual de pues de alguna manera se resolvería este conflicto. Muy bien. Recuerden que ustedes como especialistas en el nuevo sistema, en materia laboral, tenemos varios elementos que hay que tomar en consideración. Cuando nosotros iniciemos una controversia laboral, hay que tomar en cuenta aspectos tan importantes como son la norma que vamos a aplicar al caso concreto, la ley federal del trabajo. En este caso vamos a hacer un ejercicio de control de legalidad, pero también podremos hacer un ejercicio en tema de derechos humanos, ¿sale? Que va a versar sobre un ejercicio de control de constitucionalidad difuso y un ejercicio también de control de convencionalidad difuso. ¿Ok? Ese planteamiento es muy importante para una cuestión que vamos a conocer como litigio estratégico. ¿vale? Si consideramos que en este conflicto laboral existiese alguna cuestión que pudiese vulnerar mis derechos humanos, pues bueno, pudiésemos hacer un ejercicio de esta naturaleza desde la vía ordinaria. ¿Qué estamos preparando? El litigio estratégico en los siguientes casos. Ahí va. Agotamos toda la fase jurisdiccional laboral ordinaria. Ahí va. Desde que yo presento mi demanda, en esta demanda, si bien es cierto que mi ejercicio principal es un tema de control de legalidad, contemplado una cuestión de despido injustificado en la ley federal del trabajo, pero a lo mejor alego una cuestión de derechos humanos. Y verifico un ejercicio que puede ser de constitucionalidad difuso o de convencionalidad concentrado. ¿Sale? Esto lo hago desde mi demanda inicial. Cuando el órgano jurisdiccional tenga que resolver esta controversia no solamente se tendrá que limitar al tema de legalidad que se le planteó, sino si hubo un planteamiento de constitucionalidad o de convencionalidad difuso, pues también el órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo primero de la Constitución, sobre esto tendrá que pronunciarse, ¿verdad? Muy bien. Cuando emita esta sentencia, ¿vale? y al no existir ningún recurso que interponer, ante el mismo juez que emitió esta resolución, vamos a presentar nuestro escrito de amparo directo. En este punto, el órgano jurisdiccional remitirá la demanda. Al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. El Tribunal Colegiado de Circuito, por conducto de su presidente, califica si admite, previene o desecha, este recurso. ¿Sale? En el caso de admitir, turnará a un magistrado ponente para que en audiencia pública emita su sentencia. La sentencia que se dicte en amparo indirecto, por regla general, ya no admite ningún recurso si el planteamiento es de legalidad. Pero si el planteamiento es de constitucionalidad o de convencionalidad difuso, entonces, en este punto, este amparo directo va a tener una segunda instancia. Esta segunda instancia va a ser la revisión que va a conocer, en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en planteamientos de constitucionalidad... Ya no hay nada que hacer. ¿eh? Pero si existió un ejercicio de control de convencionalidad difuso, a más tardar en un plazo de seis meses, podemos presentar nuestra petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que si considera que existe una violación de derechos humanos consagrado en esta convención o en la Declaración Americana de Derechos eh, y, de, y Deberes del Hombre, admitirá. ¿Sale? Sobre ese informe de admisibilidad, procurará llegar a un acuerdo conciliatorio. Si no se llega a un acuerdo conciliatorio, emitirá un informe de fondo y si no se cumple con ese informe de fondo, podrá presentar demanda ante ahora sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esta Corte Interamericana de Derechos Humanos emitirá una resolución de fondo que es vinculante y obligatoria para los estados parte. A lo que voy todo esto es una cuestión de litigio estratégico que nosotros tenemos que plantear desde el inicio para que preparemos todos estos temas que vamos ventilando, ¿verdad? Y todo ello nos conlleva un estudio de fondo, mis queridos maestros. Y bueno, el objetivo principal que tenemos con los estudios de posgrado es que ustedes lleguen a este punto de especialización. ¿Sale? Porque inclusive vamos a tener materias relacionadas con control de constitucionalidad, con control de convencionalidad, vamos a tener un conocimiento teórico y práctico de cómo se va desarrollando todo este proceso. ¿Lo vamos comprendiendo, mis queridos maestros? ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Entonces, mis queridos maestros, ya para llegar a la conclusión de la presente sesión, hicimos un estudio muy importante de los antecedentes de esta reforma laboral. Y muchas veces los antecedentes, ¿vale? No tienen que ver únicamente con nuestro país, sino aquí vimos la importancia que tiene, por ejemplo, el contexto internacional, el tema de las recomendaciones de la OIT y, por supuesto, los cambios significativos que se fueron dando en nuestro continente para el tema de la justicia laboral. Por supuesto, no olvidar el vínculo económico, el vínculo comercial que tenemos con Estados Unidos y Canadá, que también propiciaron, pues, el tema de la reforma. La constitución mexicana se reformó y de alguna manera en estos cambios constitucionales tenemos dos reformas que destacar. La reforma a la constitución del año 2017. Y la reforma a nuestra constitución del año 2019. Un nuevo paradigma principalmente de justicia laboral. Este es el punto principal. La justicia laboral. Recuerden que antes de la reforma hacíamos un planteamiento que estas cuestiones de justicia laboral se contemplaban a un órgano tripartito, las llamadas juntas de conciliación y arbitraje. Era tripartito porque tenemos a los representantes de el Estado, de los trabajadores y de la clase patronal que conformaban estos órganos. Pero bueno, se hizo comentarios de cómo pasó la reforma constitucional para que se aprobaran estos cambios significativos. Suprimimos a las juntas de conciliación y arbitraje y creamos tribunales laborales. ¿Sale? Tribunales laborales pertenecientes a los poderes judiciales de las entidades federativas, ¿sale? Y tribunales pertenecientes al poder judicial de la federación. El cambio significativo lo tenemos en el artículo 123, apartado A, fracción 31, para entender qué órganos son competentes para dirimir este conflicto. En la reforma constitucional se hizo mención de una fase conciliatoria obligatoria. En este punto creamos órganos de conciliación. ¿Cuáles son estos órganos de conciliación que creamos, mis queridos maestros? Los centros locales de conciliación y el centro federal de conciliación y registro laboral. Muy bien. Ok, destacamos que esta autoridad tiene una doble competencia como órgano de conciliación y como órgano registral. ¿Vale? Registra contratos colectivos, contratos ley, registra sindicatos, registra reglamentos interiores del trabajo. Muy bien. Ok, es un cambio sin lugar a dudas importante que hay que tomar nosotros en consideración. También hubo un cambio en el tema de los sindicatos, ¿sale? En la cuestión de constancia, de representatividad. Acuérdense, los sindicatos deben de acreditar con esta constancia que representan a los trabajadores. Cambios en la democracia sindical, cambios en la negociación o acuerdos que celebren, porque se requiere el visto bueno, ¿sale? De los acuerdos hubiese celebrado el sindicato. A esto lo conocemos como legitimidad. Muy bien. Acuérdense que los sindicatos ya tienen una función más importante en este acuerdo, pero sí requerimos nosotros un mayor control, una mayor pues verificación de que están cumpliendo con las funciones que tienen encomendada. Muy bien. Destacamos que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en su anexo 23A establece la necesidad de que México haga cambios a su legislación laboral para comprometer la celebración de este tratado. Y entonces se modifica la Ley Federal del Trabajo que en 2019 contempló todas estas reformas que venimos estudiando, que venimos comentando y que van a ustedes a estudiar a lo largo de su maestría. Concluyendo con los cambios significativos en una línea que hicimos. Primer cambio significativo, ¿cuáles abogados? Cambiamos de juntas de conciliación y arbitraje a tribunales laborales. Cambio significativo e importantísimo. ¿Sale? Primer cambio. Otro cambio. Se crean los centros locales de conciliación y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sale? Otro cambio. La democracia sindical. ¿Ok? Esos son los ejes del nuevo modelo laboral. Y recuerden, mis queridos maestros, antes de acudir a una fase jurisdiccional, nosotros tenemos una fase previa de conciliación. Si yo no agoto esta fase de conciliación, salvo algunas excepciones, no puedo iniciar el proceso judicial. ¿Sale? Y ya vimos que este proceso judicial pues tiene fases perfectamente bien delimitadas. ¿Sale? Acuérdense que la fase de conciliación no podrá tener una duración mayor de 45 días. Muy bien. Y el proceso judicial como tal va a tener pues una primera fase que va a tener la presentación de la demanda, se corre traslado, se da la contestación, ¿sale? En este caso se presenta, se corre traslado nuevamente para que la parte actora haga observaciones a la contestación, ¿sale? Ya las pruebas que presentó la parte demandada, y posteriormente se vuelve a correr traslado para que la parte demandada presente sus observaciones a, las, a la réplica y contrarréplica, y así como en las pruebas que ofreció la parte actora. ¿Sale? Concluyendo con todo esto, recordemos la celebración de la audiencia preliminar, una audiencia que es de depuración, una audiencia que es de acuerdos probatorios, una audiencia que es de hechos no controvertidos, se ofrecen las pruebas, se admiten, se desechan y bueno, se dicta el auto de audiencia de juicio y concluimos, estimados amigos, con la celebración de la audiencia de juicio. ¿En dónde vamos a...? resolver la presente controversia y en donde mis queridos abogados vamos a desahogar pruebas, formular alegatos y el órgano jurisdiccional dictará su sentencia. Muy bien. Y bueno, con esto prácticamente concluimos los puntos más importantes de la fase de conciliación la fase del proceso jurisdiccional y sobre todo entender el eje rector de la reforma laboral. Ese es el objetivo que tuvimos en esta sesión y esperemos haber llegado al mismo, mis queridos maestros, y ojalá se puedan incorporar a nuestra familia educativa en esta nueva maestría que está a punto de dar inicio y recuerden cualquier comentario, cualquier información con la licenciada Arroyo. Se podrán poner en contacto quien es la que concluirá con, le, con estos temas de matriculación. ¿Alguna pregunta que tengamos sobre los temas expuestos en esta sesión? No, ninguno, maestro, únicamente un comentario con relación al todo el proceso. Como lo dijo acertadamente, lo fundamental es de que dejan de, de, de llevar los juicios laborales las famosas juntas de conciliación y arrendaje y se crean los tribunales laborales, lo que implica que ya no es el poder ejecutivo, en un estricto, en una estricta división de poderes, el que va a resolver, por eso ese tipo de, de juntas, lo, lo, la resolución, aunque la aparejaban como si fuera jurisdiccional, en realidad se trataba de un arbitraje, de tal suerte que inclusive hasta el nombre de la resolución definitiva le denominaban laudo. Y en la actualidad vemos que pasa el control de la jurisdiccionalidad en un estricto sentido a tribunales que pertenecen al Poder Judicial, ya sea federal o local. Esto es fundamental, eh, esa gran diferenciación que nos proporcionó para comprender. La naturaleza del nuevo, del nuevo juicio laboral, eh, en este sentido, ya le podemos llamar juicio y no necesariamente como lo conocíamos, que era simplemente un arbitraje. Incluso este, lo que sí me está preocupando, sobre todo a todos los integrantes del despacho que nos dedicamos al laboral, es lo que nos están limitando en muchos centros de conciliación. De, de conciliación eh, la participación de uno como abogado, la, la, hay sobre todo en el, la Ciudad de México muchas limitaciones, como que eh, nosotros eh, este, estaríamos provocando un problema para que no se llegue a alguna conciliación y a un arreglo prejudicial antes de llegar al juicio, como que nos han encasillado con el asunto de que los abogados generamos siempre litigios y no es así, también nosotros. Estamos por el nuevo paradigma y eh, como operadores también pretendemos este, eh, irnos adecuando y aportar todo lo que sea posible para una mejor eh, solución de los problemas de esta naturaleza, sobre todo los laborales. Gracias, maestro. Al contrario, mi estimado licenciado Francisco Tejeda, excelente comentario que nos señala usted en relación a la necesidad que tiene. Pues de conocer este tipo de procesos, ¿no? A la necesidad de entender la diferencia tan significativa que estamos teniendo con este nuevo paradigma, ¿no? De autoridades administrativas, ahora autoridades jurisdiccionales que diriman este conflicto. Y bueno, la cuestión de que no somos enemigos de la reforma, como dice el maestro Francisco Tejeda, sino todo lo contrario, ¿no? Queremos aportar, queremos sumar y creo que los abogados tenemos una función muy importante en esta nueva justicia laboral. Entonces, todos dentro de nuestra trinchera tenemos que hacer nuestra labor y, bueno, propiciar que este sistema funcione adecuadamente, maestros. ¿Verdad? Sí. Perdón, doctor, un comentario. Sí, maestro. Este, sí, mire, pues es verdad lo que dice el compañero ¿eh? que acaba de exponer su problemática que existe. Eh, yo creo que ha sido más que nada por falta de capacitación a los centros de conciliación, a los conciliadores que muchas veces eh, no son capaces de, de conciliar, sino quieren ellos, muchas veces me ha pasado en algunas etapas que he tenido, en algunas audiencias que tenía con ellos, que quieren hacerla de juzgadores en lugar de conciliadores. Y es donde empieza eh, la problemática, ¿no? De que nosotros que sabemos derecho, sabemos que ellos no son juzgadores, son conciliadores. Y eh, aquí en Irapuato, que es eh, el lugar más rádico, eh, llegó llegué a tener ese problema al inicio de, de esa nueva modalidad pero lo que hice fue hablar con el delegado verdad y a partir de eso eh, de, de ese diálogo que tuve con él eh, sensibilizó a, a sus a, a sus ¿no? a sus colaboradores ¿verdad? para que pues hubiera una más apertura no al, al diálogo eh, sobre todo cuando van acompañados de su abogado y somos entre abogados, eh, él has, trata, trata de hacer una apertura más, más directa entre abogados, porque somos, como somos de derecho, somos pues sabemos eh, realmente qué es lo que le corresponde a, a, a la parte que estamos representando. ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, el centro de conciliador quiere ser la de juzgador y siempre se inclina a la media. En una ocasión me, me dice un conciliador. Eh, ¿Y tú a qué vienes? Le digo, vengo a defender los derechos constitucionales de mi representado, que es el trabajador. Yo no vengo a aceptar una media que tú estás queriendo juzgar. Y de ahí tuvimos este problema, a lo mejor el delegado y, y realmente lo puso en su lugar. Y, a, y pues a partir de ahí creo que se ha subsanado un poquito de eso, pero sigue, sigue siendo, ¿eh? eso es pan de cada día. Yo creo que mientras no estén bien preparados ellos y agarren. Tomen realmente lo que es conciliar, no va a prosperar, porque si sí es, muy, es, muy, es muy benévolo llegar a la conciliación, porque es, es economía procesal para todos. Eh, y pues no. Le quitamos mucho, mucho cambio de trabajo a los juzgados. Podemos llegar ahí a algún arreglo rápido, como siempre hemos dicho, bueno, los que tenemos la vieja escuela, que decimos que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Entonces para eso es esta medida, ¿Verdad? ¿eh? Entonces, es mi comentario, doctor. Al contrario, mi querido licenciado Rafael, creo que lo que usted nos señala es muy puntual, ¿No? Eh, muchas veces cuando no se conocen perfectamente las atribuciones que tienen estos centros de conciliación, pues pueden tomar, pues, algunas facultades que no tienen, ¿No? Pueden tomar atribuciones que no les corresponden, y en lugar de hacer un proceso mucho más dinámico, un proceso mucho más que, que se lleguen a los acuerdos que se necesitan, no lo hacen. ¿Por qué? Porque les falta capacitación, porque no entienden la función que tienen que realizar, porque se dan el papel de jueces y no es el momento. Es la conciliación, son acuerdos, si podríamos clasificarlos, tendríamos que, que decir que serían de autocomposición. Los que tienen el control de la solución de la controversia son las partes, no ellos. Si las partes no quieren llegar a acuerdos, pues bueno, ellos tampoco tienen que ser persuasivos con ello. Tienen que escuchar y tienen que hacer propuestas de solución, ¿verdad? Si no entienden cuál es su papel, pues ahí está el problema, ¿no? Y por eso la importancia también de la capacitación de los conciliadores y que los abogados del siglo XXI en materia laboral entendamos que esta es una fase muy importante y que queremos encontrar una solución efectiva a las controversias laborales. Y por qué no, a lo mejor también hacer un planteamiento distinto de nuestros honorarios en la materia, ¿no? Plantear a lo mejor un honorario distinto en el tema de, de llegar a acuerdos en la conciliación y posiblemente nuestros clientes puedan acceder a, pues, alguna manera a llegar a esos acuerdos, ¿no? Porque si dice el cliente, ah, si mi abogado va a cobrar el 35% por resolverlo en cualquier, en cualquier vía, es como que no me parece tan, que haga tanto trabajo si llegamos a conciliación. Y a veces, a veces son puntitos que a lo mejor, pues, si, si le ofreciéramos una mejor propuesta económica a nuestro cliente, a lo mejor aceptaría el acuerdo, ¿no? Y bueno, por eso es muy importante la capacitación y por eso es muy importante también que entendamos el objeto de esta reforma, ¿verdad, maestros? Muy bien. Pues no sé si tengamos algo. Correcto, maestro. Al contrario, maestro, muchísimas gracias. ¿Tenemos algún otro comentario? ¿Todo bien? Muy bien. Vienen otros temas bien interesantes, mis queridos maestros. Este, vamos a tener otros especialistas que van a debatir otros temas con ustedes. Y bueno, en la medida de lo posible, si tienen al. Este, la licenciada Arroyo se va a encargar de compilar todas las presentaciones que les vamos a enviar, todos los videos, todos los podcasts y también sus respectivas constancias. Con la licenciada Arroyo, ella es la que se le va a enviar todo el material y les compartirá todo lo que vimos en esta sesión a cada uno de ustedes. Muy bien. No sé si tenga algún comentario, licenciada arroyo, en relación a esta exposición. Con todo gusto. No, no para nada, doctor. Eh, nada más, ya algunos ya nos conocemos porque ya he tenido contactos, lo los que ya están en maestría y los que eh, apenas se están integrando, se van a integrar. Eh, soy la persona con la que han estado teniendo contacto vía WhatsApp, ¿vale? Entonces, para que le pongamos rostro, ya los, ya los fui ubicando. Hola, hola. Buenas noches, para que sepan, este, ya les había puesto ahí mi nombre, pero bueno, me presento así, soy la licenciada Elizabeth Arroyo y estoy a sus órdenes. Doctora, y aprovecho para invitar a mis compañeros que no están en maestría, que se inscriban a la maestría. De verdad es muy interesante, yo estoy en una maestría en de, derecho penal y estoy encantadísimo. Ya estamos por terminarla, el bueno, estamos a más de la mitad el terminar de mayo, pero los que no estén inscritos en una maestría, de verdad se los recomiendo, son puros doctores, puras perso personal, cal muy calificado, de verdad, de verdad, no se van a repetir. Yo los exhorto a que a los que no están inscritos en maestría, se inscriban a la presidencia Entonces, felicidades, doctora, es, 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 Gracias. Muchas gracias, licenciado Rafael. En efecto, lleva mitad de su, de su maestría y es un gusto que siga aquí con nosotros. También el licenciado Sabá se acaba de integrar en el grupo de laboral en el grupo anterior y el licenciado José Alfredo también ya está, ya terminó, ya está por terminar también, o no sé si ya terminó, pero ya también, entonces ojalá los que están por integrarse, pues sepan que sí. Es, es, es un muy, muy, muy buen plan. Entonces, pues bienvenidos y enhorabuena, gracias, doctor Héctor, y nos estamos viendo la próxima semana. Primeramente, Dios, muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, mis queridos maestros. Eh, descansen y sigamos en esta formación, porque los cambios más significativos no se van a dar por magia, ¿eh? se van a dar con nuestro trabajo y con la dedicación que planteemos en las controversias que presentemos en materia laboral. Maestro Sebas, ¿quiere comentar algo? Gracias, maestro. Al contrario, no, muchas gracias, nada maestro. Gracias, más. Maestro. Gracias. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Thank you.